estamos aquí con ustedes en su programa Formación en Acción, un programa que traemos los CECATI para que ustedes se enteren de todos los cursos que impartimos en los 32 centros de la Ciudad de México y mucho más en la República Mexicana. Pues aquí estamos en DGESTV, que te ve aprendiendo, y hoy tenemos una especialidad muy interesante que es mantenimiento de equipos computacionales. Aquí hemos invitado a los alumnos, ya hemos comentado que es importantísimo que los alumnos vengan a platicar directamente con ustedes. Es mucho más fresco, mucho más interesante ver que ellos nos cuentan lo que están aprendiendo. Entonces vamos a platicar ahorita en este programa con Joshua. Joshua es uno de los alumnos del profesor Adolfo Sánchez. Ajá. ¿Sí se apellida Sánchez? Sí, sí, sí. Es que luego se me olvida el apellido de los profesores, alias el Panda. Sí, exactamente. Alias el Panda. Muy bien, Joshua, bienvenido. Muchas qué bueno gracias que viniste. Por la invitación aquí al programa el día de hoy. No, pues para nosotros, ya te digo, nos encanta que vengan los alumnos, que se animen a salir en cámaras y a platicarnos su experiencia en el CECATI. Cuéntanos, ¿cuándo empezó este curso? ¿Qué curso es para empezar? Es mantenimiento a equipos computacionales. Empezó el 20 de agosto de este año y va a terminar en el 10 de octubre. Entonces, se va a implementar otra parte después. Ajá. Y va a terminar en diciembre. Ah, muy bien. Entonces, este es mantenimiento a equipos computacionales. ¿Y el segundo será como reparación? No, va a ser un refuerzo para seguir continuando en lo que sería lo de los equipos. La primera parte. Ah, me parece muy bien. Pues, para que se vayan animando nuestro auditorio, nuestros escuchas, nuestros visitantes, venos contando. Miren, en esta primera parte vamos a platicarles un poquito en qué consiste el curso. Vamos a ir viendo estos materiales. Todo esto que ustedes ven aquí en la mesa son las herramientas y materiales que ellos utilizan durante su curso. Entonces, venos contando. A ver, esto que tienes aquí, ¿qué es? Esto es una pulsera antiestática para que los aparatos no sean corrompidos por nuestra electricidad que hemos generado con el cuerpo. Entonces esto se engancha ya sea a un metal, que ya sea el metal que está abajo de la mesa, un tornillo, y ya. Ok, sigue, esto. Es un multímetro para verificar voltajes y ver si hay una falla en lo que sería cualquier cableado. Uh-huh. Ok, multímetro. Multímetro. Muy bien. Esto parece un micrófono, ¿eh? Bueno, no, es una linterna de luz negra para identificar si hay algún residuo de polvo o suciedad, ya sea también hasta bacterias que nosotros sacamos, o sea, al toser o al estornudar, para limpiar, ya sea para que no esté tan sucio y que no vaya a descomponer algún artefacto. ¡Ah, excelente! ¿Lámpara de luz negra? Sí. ¡Ah, muy bien! ¿Desarmadores? Desarmadores, pero ocupamos. ¿No son los comunes? ¿O sí? No, son especiales. Ajá. Porque tienen cierta medida, si se ve aquí. Ajá. Ya sea de cruz y de plana. Uh-huh. Entonces, son, como le comento, son especiales porque hasta también tiene esta pintura que es para que no corrompa con la placa madre. Uh-huh. O sea, donde va todos los componentes. O sea, lo importante es que no haya como corriente, algo que genere una electricidad, una corriente que puede echar a perder los contactos, ¿no? Ajá, los, exactamente. Si no, okay. Se puede echar hasta romper todo lo que has comprado tú. Uh-huh. Ok, sigamos. Aquí tenemos un verificador de voltaje para ver si hay corriente y si está pasando bien la corriente sobre los conectores donde chufamos los cargadores de los celulares, algún otro aparato electrónico, y aquí podemos verificarlo. Uh-huh. Entonces, hablando de computadoras, ¿ustedes trabajan con el CPU? Desde el voltaje, desde donde entra la electricidad. Ajá. Hasta todo o sea, el tablero, ustedes revisan el tablero, monitor, CPU, todo. Sí, todo.
todo en general, para que sea bien eficiente nuestro trabajo y no tenga algún problema el cliente o ya sea algún familiar que alegamos el trabajo. Ajá. No tenga ninguna falla y sea bien eficiente el trabajo. Ok, entonces el mantenimiento es súper importante. Uh-huh. Porque te previene de una descompostura más grave, ¿no? Exactamente, sí, ¿sí? Ya sea porque falla un ventilador, se genera calor y eso provoca que ya no funcione bien la computadora, hay que estar checando si está bien bien conectados, bien, si tengan los voltajes correctos. Entonces uno como usuario de computadora debería llevar, como uno va al médico cada 6 meses o no sé qué, debería de llevar su equipo cada determinado tiempo a la limpieza. Uh-huh. ¿Qué más le hacen? ¿Pues a revisión? La revisión en general y a limpieza de ventiladas, porque como se va acumulando también el polvo. Ajá. Entonces eso se genera que también no tenga el aire suficiente. Bueno, aire se bloquea, digamos. Ajá. Ah, claro. Bueno, ya nos van a explicar después cómo. Síguele, a ver, ¿qué hay? Tenemos aquí dos componentes de USB. Uh-huh. Y este es para SD, ya sea para los de teléfono, para conectar la memoria de USB, SD que va en los teléfonos para traspaso o respaldo de algunos archivos. Oh, ok. No la y conocí. Este es uh-huh. uno... Un otro USB, pero más grande, para traspaso de archivos pesados, o sea, ya sea con discos duros, con lo que pues cosas muy pesadas. Uh-huh. Pero para mantenimiento no tiene que sacarse información ni nada, ¿no? Se recomienda tener un respaldo por uh-huh. si se llegara a descomponer el disco duro. Claro, claro, siempre, ¿no? Sí, siempre. Siempre hay que tener un respaldo. Conozco de tesistas que han perdido todo, meses de trabajo, ¿no? Por no respaldar información. Exactamente. Muy bien. ¿Y hasta allá qué tenemos? Aquí tenemos un comprobador para los, ¿cómo se llaman? Los lectores de SD, para verificar si están funcionando bien, si está todo en orden, si está limpio también. Uh-huh. Aquí con este podemos conectarlo. Y aquí está la otra parte, que lo que es la electricidad. A ver. Este sí no entendí. ¿Cómo dijo? Es una plaquita. Esta tiene entrada para ponerlo en... En la computadora. Ajá. Y este es directamente a lo que sería lector SD. Ajá, ok. Aquí tiene su entrada. Ajá. Muy bien. Pues ese es un poco del material de que trabajamos. Todavía nos falta bastante, pero ahí ajá. vamos. Entonces, ¿tú ya sabías algo cuando entraste al CECATI? No, yo no sabía nada. Y ahorita que he estado tomando este curso, ajá. me entero de todo lo que estaba haciéndome. Porque yo también quería meter mano en la computadora. Ajá. Y no podía, porque no sabía, porque no vaya a ser que la vaya a descomponer. Pero ahorita, tomando el curso con el profesor Alfonso, entonces ya vi esa manera de cómo acomodar, limpiar, cómo se hace el mantenimiento. Claro, yo creo que básicamente cuando entra uno a los cursos de CECATI aprende el proceso, ¿no? Sí. Aprende los procesos, como que muchos de manera cotidiana sabemos meter mano a distintos equipos, a distintas maquinarias por una lógica. Pero finalmente tomar un curso te ayuda a ordenar toda esa información que tienes intuitivamente para que empieces a ser más metódico, te lleves todo un proceso ordenado y te lleve finalmente a un buen sí. resultado. Entonces, en mantenimiento entonces, revisamos ventilador, por ejemplo. Sí. ¿Qué más revisamos? ¿Limpieza o suciedad o cómo se desde, dice? Así, polvo en lo que sería la placa madre, uh-huh. o sea, donde va conectado todo. ¿Y con qué se quita el polvo? Con una brocha, no tan común, pero ajá. sí una brocha que sea... ¿Se compra en un lugar especializado? No sería ¿no? un lugar así tan complicado de conseguir, pero sí está... un poquito costosa la... ¿La brocha? La brocha. ¿Cuánto es costosa una brocha? Pues con unos 250, sí, sí está pesado. No, pues entonces no es cualquier brocha. Uh-huh. O sea, ¿y por qué será tan cara esa brocha? Pues por las cerdas,
Ajá, es más las especiales fina. Para que jale realmente mejor el poro. Exactamente. ¿Y no hay aspiradoras? Se puede, pero no aspiradora, sería más el compresor de aire, porque ese es el que pues mejor limpia. O sea, se recomienda primero utilizar la brocha para remover lo que es grande, después el compresor de aire, ya así remover todo desde el fondo, porque es una corriente de aire muy fuerte. ¿Ese es el que viene en un bote de spray? ¿O? Puede ser ese, o hay uno más, obviamente más grande, más industrial, que es con el que se trabaja mejor. Ajá, ok. Bueno, pues les cuento que, perdón, Joshua viene del CECATI número 127. El CECATI 127 se encuentra al sur de la ciudad, en la colonia Toriello Guerra. Hay quien le dice Toriello. Yo todavía no sé cómo se pronuncia Toriello o Toriello Guerra. Estamos a la altura del Estadio Azteca, al lado del CONALEP Tlalpan 1. Allí estamos impartiendo distintas especialidades: inglés, electricidad, mantenimiento de equipo computacional, confección industrial de ropa, administración de empresas, ¿cómo se llama esto de todas las computadoras? Informática. Informática, gracias. Informática. Tenemos múltiples especialidades. Ustedes pueden meterse a la página de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, que es dgcft.cems.gov.mx. Con que ustedes pongan DGCFT en el buscador, les va a aparecer la página. Allí van a encontrar todos los CECATI de la República Mexicana, de la Ciudad de México, su ubicación y cuáles son las especialidades que imparten. También van a encontrar los teléfonos. Así es de que ustedes consulten la página, entérense de lo que hacen los CECATI. Ahorita estamos en nuestro 55 aniversario y se están aconteciendo muchas eventos en los distintos CECATI de la República Mexicana, porque estamos de festejo. Entonces, en este programa vamos a dar las gracias a Joshua, porque nos hizo un panorama o nos dio un panorama general de lo que están aprendiendo en el curso de mantenimiento de equipos computacionales. Vamos a tener el segundo programa, ¿sí? El segundo programa vienen otros dos compañeros para que ya nos platiquen un poco más de qué han hecho en ese curso. Así es de que preparen ya sus herramientas para el segundo programa. Por hoy, pues nos despedimos. Este fue Formación en Acción, aquí en DGESTV, que te vea aprendiendo. Gracias al licenciado Cuevas por brindar estos espacios. Él es el director general de Escuelas de Educación Secundaria Técnica. Hasta la próxima.